el Cristo con cara de no hay pedo. Me gusta cómo hay todo tipo de cristos, ¿no? Este güey sí no sabía mucho de anatomía, ¿no? De esos cuadritos que le puso. Un pan de masa madre ahí. No puedo superar esta pared. Me está haciendo caca en la boca. Vendimia de queso y vino. Vamos a tener que ir a darnos un queso badón. ¿Por qué? Está ahí como el demonio, como que la está violando con la cola. Eso es igual a mí. Eres tú, si te portas mal. Está chingón porque pues, llegamos al Miguel Hidalgo y yo no sabía que Miguel Hidalgo también había hecho la independencia de Siena. Cricoso, es el Miguel Cricoso. ¡Venga, dígamelo, Kippen! No sé si esta fue la mejor opción. ¿Puedes prender el coche? Ay, novio, te pones como pinche señora de las formas histéricas. Sí, solo quiero que prendas porque hace mucho calor. Son 2 grados por 2 minutos. No, tranquilo, no son tranquilo, 2 grados. Tranquila, señora de las lomas. Es mi. No, parece, ¿sabes qué? Señora de las lomas que tiene menopausia. ¡Mi calor, mis bochornos! Prende el coche, es un servicio que se le da al pasajero. Ok, es la primera vez que Delia agarra este coche, estoy un poco nervioso. ¿Cómo se hace lo de los espejos? Cuando Delia agarra mi coche, voy más tenso que cuando yo manejo. Pero como este no es mi coche, me da igual. ¿Dónde estamos? Estamos en la carretera del Castello di Chianti. Qué bonito, ¿ve? Pero qué civilizaciones tan lindas, ¿no? Sí. Como que unos pobladillos de 100 personas, hermosos, flores, tienda de vinos y aceite, listo. ¿Qué más necesita el hombre? Pan. Hemos arribado a San Gimignano. Para conocer San Gimignano, dejas tu coche. Igual que en todos los pueblos. ¿Sí? Caminas para adentro porque no hay acceso a automotores. Eso que se ve ahí es San Gimignano. Ah, sí. Pues sí. Wow, ve cómo entras al pueblo. Ajá. ¡Olé! Es la versión fresa de Siena, velo. Puede ser. Pero no sé si fresa. Sí, está más bonito, ¿no? Está chingón, ¿eh? Está bien chingón. Iguala. Vamos a uniformarnos de San Jimmy, ¿no? Pedo que en Italia todos lados huele a pizza. Cabrón, eso sí es verdad. O a por lo menos a pan. O sea, a pan, o sea, sí huele en todos huele lados. A eso, es delicioso. Como que todo el mundo tiene su horno de pan, ¿no? Ajá, es como tener, o sea, tortillas en México. Sí. ¿Y a qué hora cerrará la vida? O sea, ¿esto podemos venir en la noche a cotorrear o...? Seguro sí. Mira. Quesos y jamones. Vendimia de queso y vino. Ay, no. No, más. Vamos a tener que ir a darnos un queso badón. Está velo, ¿eh? Mira. San Gimignano. Me encanta la vida italiana. ¿Por qué? Es sentarte, platicar, beber, comer pan, quesos, y vino, vestirse cool. Vestirse cool, estar bien guapa y guapo. Sí. Ser buena onda. Envejecer, morir. Envejecer y morir. Qué delicia de vida. Bueno, eso es lo que tú piensas. O sea, no es que así sea exactamente. Si hay algún italiano viendo este video, dígame que no. Ni un solo automóvil. Ni un automóvil. El mejor helado del mundo. Hola. ¿Cómo estás, chido? ¡Nos vemos! Espérate. Ya, nuestro hotel. ¿Lo ves? ¿Cómo se llama el hotel? León Blanco. Ahí está. Nispero. Ay, ¿dónde reservaste, Nispero? Reservaste algo muy pedero. En el meollo del asunto. Buongiorno per tutti. Sé duomo. Ya que hemos venido a San Gimignano. San Gimignano. Pues no nos queda más que conocer algo, ¿no? No solo venimos por el tiramisú.
aprovechando que estamos aquí, vamos a conocer el Duomo. Es una iglesia que tiene, al parecer, unas pinturas impresionantes del siglo XIV. No, eso es en Brasil. Aquí es impresionante. Ah, sí, cierto. Pisando al demonio. El Cristo con cara de no hay pedo. Él está horrorizada por la pintura que está enfrente, que es como el infierno representado. ¡Au! Está ahí como el demonio, como que la está violando con la cola. A la que está ahí abajo. Y además soy cola, yo. ¿No? Sos igual a mí. Eres tú si te portas mal. No, si te portas bien. Esta cama es infierno, ¿no? De algo. El demonio ese que está metiéndole la serpiente a la vagina y un palo al... Está llorando. ¿De veras? O sea, ¿no es tan malo? ¿Está dando remordimiento o llora de felicidad? Sí, ahí hasta los demonios son infelices. Ese llora, trae una lágrima y infelices. Trae cara de... No puedo superar esta pared. Sí, cierto, ya lo vi. Sí está muy explícita esta pared. Mira, eso está obligando al gordo a comer más. Ah, claro, están como los pecados capitales. Uf, está de terror esa pintura, güey. Representado acá el sufrimiento muy, muy explícito. Ven a ver este. Ya lo entendí. Es que este. Todo arriba es el Génesis. ¿Viste? Ahí está el paraíso. Luego Dios creando a Adán. Dios dándole a Adán todo. Y le dio Eva. Salió la costilla de Adán. Ah, sí, sí. Eva y Adán. Y así. Claro, lo de hasta abajo es lo peor. El pecado. Las cabezas. ¿Qué tal se le atravesó una espada? Sí. Hasta los caballos tienen cara de malos, ¿no? Así están, me dicen. No están de malos, están de chismosos. Ay, mira algo bonito. Tiene cara de adulto, sí. Nunca había visto un Cristo negro. Y aparte ahí nada está iluminado, qué raro. Siempre las iglesias me han parecido lugares muy lúgubres. Sí, ¿no? Dante Alighieri decía que hay un tipo de infierno en particular para las personas que en tiempos de caos se deciden mantener neutrales y no tomar partido. Estoy de acuerdo con él. O sea, que se hacen güeyes. Pues sí, o sea, es como... Que ves la tempestad y no y te hincas. No, yo no voy a hacer, no voy a tomar parte. No voy a decir que sí ni que no. No, yo aquí estoy bien. Wow, se ve perro, o sea, toma, ¿no? Sala de audiencia secreta. O sea, ahí vamos a hacer lo que queramos que la gente oiga, pero aquí va a ser lo que va a pasar en verdad. La audiencia secreta. El pleno. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué? Qué turbio. Aquí más. Vale, a ver. Ah. No, espérate. Es que esto es esto. Pero aquí, esto es lo secreto. ¿Dónde está? O sea, donde está ese güey, ahí veía la gente. Tal vez ahorita es de cristal para que tú veas que ahí está el pedo secreto. Pero esto es lo que estamos viendo, que es que el salón normal. Ajá. Y aquí era el pasadizo secreto. Ok. ¿Dónde está ese güey? Por aquí se entra. Vamos, sí, a ver. A ver. ¿Será? No, está cerrado, pero pues por aquí. Ah, claro.
los que aquí venían y hacían ahí sus salas, que no sospechaban que, esa, que ahí había algo para entrar al secreto. O sea, ya tenías que decir, ve a ver si hay alguien en la no, sala secreta. No, estaba tapado. Mira, ahí hay otra puerta secreta. Me gusta cómo hay todo tipo de cristos, ¿no? Este güey sí no sabía mucho de anatomía, ¿no? De esos cuadritos que le puso. Pan de masa madre ahí. Ah, ve este. ¿Cómo le pintó? Subiremos a la torre. Sí. Vámonos. Uf. Hoy vamos a subir, ¿no? Obvio. Wow, qué toscanés. Sí, ¿no? Qué chida vista. ¿Te hubiera gustado ser el vigilante de la torre si vivieras en esta época? No. ¿No? Yo pienso que estaba rico. Te subes un agua, unos snacks. Un libro, literal, tu única chama es ver si alguien viene. ¿Sabes por qué hacían estas torres? Para ver a los enemigos, ¿no? Esa era una función y la otra era ventilar los edificios. Que al haber una torre se genera una corriente, el aire caliente sube. Cuando es tan alto, hace como una función de jeringa. Todo ese aire que va subiendo, va jalando aire nuevo, entonces genera como una turbina de aire en todo el edificio. Y ese era de los árabes. Tenían como una entrada abajo de aire y esta era la salida, entonces todo el edificio se mantenía fresco. Y es idea de los árabes en las alhambras, porque hacía tanto calor que ellos también, incluso en las casas, no sé si has visto, el techo termina en una torrecita, en la arquitectura típica árabe, porque eso funge como un aire acondicionado. Haz de cuenta, esa torrecita recolecta aire y luego pasa ya frío y saca el caliente. ¡Ay, qué calorrón! ¡Qué calorrón! ¡Qué bonita vista! Mira, todo eso, vid y olivos. Y gelatos. ¡Qué lindo! ¡Uy! ¿Ves a casa? Me gusta porque tiene carne. ¡Ole! Sí, está bien chida. Con calor machín me estoy derritiendo. Hay un piso más arriba, pero ¿sabes qué? No vamos a ir. Vámonos de aquí. Uf, que esa función hubiera servido si estuvieran las ventanas abiertas. Pero como está todo cerrado, todo el calor se va hasta arriba. Mira, ventanita. Sí sirve. O sea, sí. Aquí mismo se siente como un aire acondicionado. Veo una demostración de calor. Beso. Esa es mi cabeza goteando sudor. Encuérese. Ah, no, ¿verdad? Resulta, he pagado 44 euros. ¿Qué serán? Unos 800 varos. Por estacionar 3 días en el parquímetro. Hasta eso está chingón que no tengas que estar viniendo a ponerle parquímetro cada vez que pasa un día, como lo tendrías que hacer en la Ciudad de México. Pero el estacionamiento costaba 35 euros el día. Ah, el estacionamiento. Si queríamos llegar al hotel en coche, costaba 35 euros el día. Y no sé si iba a estar en esta sombrita, que para nosotros es indispensable porque traemos estos serlapos. Reserva especial de la familia. Lo que vamos a hacer ahora es dejar este ticket hasta el 18. Aquí pagué el 18 del 8. Ahí está, 44 eurípides. El punto es que aquí entonces se hace una maleta más pequeña para no cargar con tanta madre.
una maleta de 2 días y pues Serlapo. Vamos, pues estamos como a 1.5 kilómetros de nuestro hotel, entonces ya nos toca caminar cargando. Mira los calzones de Deli. No los muestres. Ay, mira qué familia tan feliz. La mamá va cantándole a su hijo y el papá la lleva en sus hombros. Míralos. ¿A que sí? Belísimo. Hemos llegado a Siena. Qué emoción, me encanta. Bien. El cotorreo aquí es que pues el coche no es como muy bienvenido. De hecho, tienes que pagar como un boleto, un impuesto de visitar la ciudad y dejas tu coche como en las afueras. Lo cual se me hace que está chido porque pues se ve que todo es a patín. Y mira qué bonito está esto, muy principito. Esta madre tiene un candado ahí. No lo sé. Símbolos del escultor, seguramente. Está bello, ¿eh? Tranza, ya tengo gorrito. Ya tengo gorrito y no hay sol. ¡Wow! No, con razón no puedes traer coche. Un coche aquí desmadra todo. Dolci Tentazioni. Ve las rebanadas de pizza. Vaya pizzón. Vaya pizzón. La pizza margarita cuesta 1,50 euros. Sí, pero el trozo. Mira. Vaya pizzón. La pizzota. ¿Para dónde es el avión? No manches, la pizzota. Restaurante, güey. Güey, ¿cómo logran? Comer en mi casa. Ajá. ¿Cómo logran esa? Pues está más alto un banco de un lado que de otro, ¿no? Sí. Güey, es la casa del tío Chueco. O sea, las mesas deben de traer una elevación, ¿eh? Para que pueda quedarse en esta mega bajada. Pues, güey, adaptándose. Nunca quisiera estar en esta mesa asoleándome como lagartija. Está bien bonito, ¿eh? Mira. Nuestra guía turística aquí, Delia García. Descargó un juego, donde pues, hay que resolver un misterio de dos familias que vivían aquí, que se peleaban por el poder. Entonces tenemos que descubrir cómo está el pedo. Todo empieza aquí. Y lo primero que dice es que busquemos a una mujer que está punching, o sea, golpeando a alguien y señalando en una dirección. Hacia allá tenemos que ir. Tenemos que ver una mujer que lo está golpeando como que accidentalmente, que está apuntando a algún lugar, ¿no? Ajá. Busquemos, pues. Ah, o sea, pero ¿esto ya lo vimos o va a haber una estatua o algo así? Eso yo digo que va a haber una estatua. Pero sí, no dice que está enfrente de la iglesia, dice, ¿no? Dice que está apuntándole a la plaza. Ahí dale. Pero no dice de la iglesia, dice de la Piazza Duomo. Todo bueno, esto es todo esto es la Piazza Duomo. Puede estar en cualquier lugar, vaya encrucijada. Nos acercamos y vemos que hay dos recipientes enfrente en el piso. Y esas dos palabras, inmediatamente te das cuenta que están relacionadas al lugar de encuentro y tenemos que llenar las palabras. No, novio. Esto es para gente muy inteligente y nosotros somos bastante simples. No es cierto. O sea, la mujer golpeando, tú dices que ya no la tenemos que buscar. No, es que no, dice, sí. Ves a una mujer golpeando a alguien, ¿no? Y eso señala. Y te acercas a ver qué está pasando con esa mujer. Y ahí ves que hay dos recipientes. No, eso no está aquí. O sea, esa mujer y eso no están. Es solo como para darte contexto, porque luego se van. O sea, no van a estar aquí, a menos que sean unos actores que contratan 24/7. Ajá. Y luego te acercas y te das cuenta que hay dos recipientes enfrente en el piso. Y ves dos palabras. Y esas palabras están relacionadas con un lugar. ¿Cuáles son esas palabras? O sea, lo que sí están son dos recipientes, no una mujer golpeando a otra. A otro güey. Él encontró los recipientes. Ahí están. Es una olla. Black. Y luego el otro recipiente dice Mel. ¡Jeje! ¡Qué chingón! Tengo razón, listo. Bien, chingón. Si sabes latín, sabes que lac y mel significan miel y leche. Sí, sabías. Oh. Ah, es que ahí antes se ponían los vendedores de miel y de leche. Ok. Ay, qué rica ciudad lo que venden, sí. Pan, miel, leche. Sí, quiero vivir aquí. You need to meet with the
Pais, necesitas reunirte con los espías para ver si saben algo respecto a esto. Tus confiados espías te dicen que el reloj apunta en la hora correcta. Ahí está. Pero está parado ese reloj, claro. Puta, ¿cuál es la manecilla chiquita? Lo que no sé es si apunte la hora o si sea una flecha que te dice que tienes que ir hacia allá. Ok, te dicen tus espías que apunta correcto. Le voy a poner play para ver que sí. ¿Lo sabías? Durante la Edad Media, las familias poderosas hacían donaciones para apoyar la economía de la ciudad y este era el sitio perfecto para recibir a los peregrinos que iban hacia Roma. El hospital tomaba la hospitalidad en serio y acomodaba a los peregrinos con habitaciones gratuitas, ofreciéndoles apoyo a los pobres, a los enfermos y a los niños abandonados. Ahora es uno de los más importantes museos de Siena, Santa María de la Scala, que incluye unos frescos increíbles del siglo XIV, donde italianos artistas como Simone Martini, el pintor de la historia de la Virgen, y los hermanos Ambrogio Amprieto Lorenzini contribuyeron en el trabajo. Eran ya he resuelto dos, yo. ¿Esto te lo dije yo? No es cierto, tú dijiste, serían las seis. Te dije four. No es cierto, porque empezaron. Y pues yo dije, eso. Ahí están las seis líneas. Como quiera, te había dicho. Ah, qué rata. Vas Espérate, a ver a tu... ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué hora marcaba el reloj? Y. Seis líneas después de las 12, contamos seis líneas, pum, listo. Pero ojo, quedó líneas no es cuatro. Que sean los números, como Exacto. normalmente nosotros pensamos. Ajá. Lo sabías, la Plaza de Duomo es adicionalmente la casa de la estatua del Capitolio del Lobo, lo que vimos, de Rómulo, de Rómulo y Remo. Ah, pero es una leyenda local porque dice es muy parecida a la de Rómulo y Remo, de la Biblia. Ah, ok. De acuerdo con la historia, Siena fue fundado por un par de gemelos llamados Ascius y Cenius, que se creía que eran hijos de Remo, el sobrino de Rómulo. Okay. Okay. Cuando los gemelos eran pequeños, su sly uncle, no sé qué es sly, su tío algo, Ajá. usurpó, su tío culero, eso es sly, usurpó su derecho del trono, así que los dos jóvenes escaparon hacia el bosque en dos caballos, uno blanco y uno negro. A she-wolf, okay. una loba, ¡Au! Una loba se cuidó de ellos y cuando Achilius y Los Sinius cuidó, ¿no? sí, crecieron, fundaron una ciudad llamada Siena. ¡Pinches piratas! Se copiaron la historia de Rómulo y Remo que fundaron Roma. Por eso pusieron como símbolo de la ciudad a un lobo. Y cuidaron los colores de los caballos en sus banderas. Ok, capítulo ahí está, 3. El blanco y negro 3. En la bandera. ¿Y ahora qué tenemos que encontrar aquí? ¿Una pizza? Una pizza. Vamos a ver, piazza, una pizza. No, piazza. Ah, una piazza. Siempre que leo piazza, pienso que dice pizza. Ok, pues sigamos. ¿Quieres correr para reducir tiempos? ¿O está bien si vamos caminando? Pues no sé si se pueda correr aquí. Siento que es como un museo gigante esta ciudad. No te dejan, ¿no? No te dejan. Ahí está la piazza. ¿Dónde? Ah. Y ahí está el lobo. La loba. La loba. ¿Qué tenemos que encontrar en esta piazza? ¿Cómo sabes que esta es la piazza? Pues porque es la piazza. Pues tierra. Nos dejaron un mensaje amenazante aquí. A la izquierda. What message does the hawk deliver? El halcón, ¿qué mensaje dejó, no? Entonces, ahí está el halcón. A Vamos. Ver. Bueno, dejó el mensaje ¿Qué dice? Que hay que tomar ¿Hay que agua. Escribir algo ahí? Sí. Eso dejó. Un Q U N C U I B grande U S espacio. ¿Un cuibus? Ajá. Espacio. Un cuibus espacio et rost rost con T. Sí. Ris rost ris. Listo, Chingón. Déjate tomar agua. Nuevamente tu latín te ayudó a comprender que unguibus et rostris significa dientes y uñas. Alguien te advierte de que vas a tener que luchar con todas tus fuerzas. Tienes que ir hacia él en la vía di Sita y buscar por el Palazzo Cianghi Saracini. Te vas a dar cuenta que ahí vas a encontrar a alguien. Sin embargo, camina un poco más de metros y detente enfrente del siguiente edificio. ¿Qué academia? Ahí. Ok. Estoy
esperemos que ir. ¿Cuál es la calle, decía? Día de cita y buscar por el Palazzo Chingy Saracini. Palazzo Chingy Saracini. Palazzo. Pero este es Palazzo Marsili. Ok, ¿has visto otro palazzo? No. Palazzo Chingy Saracini. Hemos llegado al palazzo. Bien. You can't seem to find anybody. No encuentras a nadie. Sin embargo, pero dice caminas, you get there. Entremos. Caminas unos pocos metros más y te detienes enfrente del siguiente edificio, la Academia Algo de Gil. Okay, pero entremos. No, no, porque sí, si para ver. No es... Ah. Que dice entras y no encuentras nada, pero entras. Okay. Yo. Porque había mucha comida. Y piñas. Academia Degli. Al ser esa, ¿no? Ahí está. Academia Degli. Internazionati. Academia Degli Intronati. Bien, chingón. Es muy cabrón porque dice que en la academia anterior hay ahí pinturas actuales, actualmente de Botticelli. Y dice que en ese momento era un lugar en donde se juntaban los ricos italianos y era exclusivo. Ahorita quisimos entrar y hay una cena o hay una comida de italianos ricos y es exclusivo y no pudimos entrar. Además, espérate. Piazza di Bargello, era esto, ¿no? Ajá, dijo que aquí a la derecha, ¿no? Ahora espérate, también decía que se habían juntado como 14 millones de euros actuales, que se juntaron, digamos, sí. La cantidad de oro. No, que unos morrillos se juntaron entre 3-4 y dieron en la actualidad unos 15 millones de euros donde se de compraron puro oro, de puro oro, 250 kilos de oro. Se compraron un palacio para hacer fiestas. Uh-huh. Y eso no lo sabían, o sea, todavía lo hicieron en secreto, o sea, esa era la cantidad de oro. Sí. Y entonces ese secreto lo sabemos nosotros y podemos usarlo en su contra, según el juego. Lo curioso del mensaje, puedes continuar caminando en la street, en la calle y bajar hacia el Chiazzo del Vergello. Aquí. Aquí. Pasaje para encontrar la Piazza del Campo, o sea, tenemos que ir para allá, ¿no? Vamos. Ahí sí, ¿sabes? No, mames, estamos llegando tarde en las gradas. Wow. Ah, esto no lo veía venir. No mames, ¿dónde estamos? Wow. ¡Qué chingón está! Porque además sí está muy medieval, así se ve acá conservado como estaba en aquel momento, creo. Wow. ¡Ay, qué locura! Sí. Solo he visto esto en películas. Ajá, sí, yo también. Nunca, es como gigante. Es un set, esto es un set del medievo. Está increíble. ¡Qué chingón está el Valquírico! ¡Qué bueno que vinimos! Y aquí a una hora y media. A una hora y media de la Ciudad no de México. Pierdan. No a se ver, pierdan. Valquírico. Mira, alguien dejó un falóropo. ¿Qué es eso? ¡Un pitote! Ah. Y luego nos dice aquí qué es lo que está haciendo o mirando la mujer. No, la paloma. No, la paloma, ¿no? En esta foto de esta mujer. Okay. Tenemos que encontrar esa mujer y ver hacia dónde ve la paloma. Esa mujer debe de estar... Esa mujer está ahí. En esa fuente es esa mujer. Ok, vamos a ver qué hace esa mujer. Oye, también descubrimos que Siena se dividía en 17 como municipios, ¿no? 17 como ejércitos. 17. Primero se dividían militarmente. Ajá. Pero ya después se fueron haciendo así como si fueran las escuelas de Hogwarts. Exacto, pero 17. Era como que unicornio, dragón, lobo. ¿Esa es la de la foto? Mira. Es que ese tiene un como báculo. Ajá. O un pergamino. El de ahí tiene un pergamino, entonces ese. Ok. Y la de la derecha. Pergamino. La derecha. Y hay está una. Está sosteniendo okay, una serpiente. Pues ponle snake. ¡Yuhu! Muy bien. Perfecto. Very good. Desafío resuelto, Snake. Mina atrás de la fuente. Ajá. Hacia la. Towards the tower. Ahí. Hacia la torre. Hacia la torre es sí, allá. Deja atrás la fuente y camina ajá, hacia la torre. Hacia esa torre. Y toma la vía Salicoto a la izquierda. Es esa de ahí.
Vamos a la vía Salicoto. Entonces, ahí te vas a dar vuelta a la izquierda y subir las escaleras. Oh. Okay. Y encontrarás un enorme y blanco, una columna enorme y blanca, fálica. Okay. Dice que con esos números debemos encontrar el código de estas columnas. Ahí hay unas letras. A ver, el primer número que es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es la T. Segundo número. 8. Es la O. El otro es el 19. 5, 6, 7, 8, L. 19. Sí, sí, por eso, ¿sí? L. Luego 31. 7, 28, 29, 30, 31. Es la O. Ptolomei. Toma. Eso lo descifraste muy bien, ¿eh? ¿Estás grabando esto? Sí. Inmiscuidos en una reunión familiar, tirito. Ok, hemos llegado a la piazza de nuestra siguiente pista. En la calle. Mientras estás viendo, o sea, hacia el palazzo, vas a encontrar un balcón con una inscripción debajo de él. Hay una loba, dice, que está ahí viendo el palazzo. Ese es el palazzo. The secret is out in the open. Uh-huh. You notice a strange she-wolf looking at Palazzo Ptolomei on the right side of the palace. Okay. As you're facing it, mientras sí. Lo ves de frente, uh-huh. Del lado derecho del palacio. Uh-huh. Ah, ahí está. Okay, encontramos el balcón. Abajo del balcón. Okay. Encuentra la palabra secreta de la inscripción. Tu paz de decodificación es 700P32911. Su madre. ¿Y qué dice acá, Jo? Contar no te va a servir ahora. Ah. Esto es para astrofísicos. O sea, sí ha estado perro, ¿no? ¿O sí, sí, no, sí ha estado perro. No, o sea, de verdad, sí es como... A ver, ¿cómo, qué es lo que dice? 777. Ricordati di me che son la pia siena mi fe dispessim marema. Ok, la pia. ¿Y si le pongo solo pia? No estaba tan difícil. No. Tenemos que ir a la derecha. Okay, vamos sí. Derecho hasta que nos manda del lado a esa derecho. Boutique. Nos manda esa boutique. Dice, compre ahí y ya luego siga la misión. Pues vamos. Nos asomamos un poquito. Sí. Por cultura, ¿no? A ver la mano. Esta es la policía bancaria industrial. No más que en guapos. Sin gordura. Sí, estaban guapos. Estaban. Te estoy grabando policías guapos, mis perros. Estamos imposibilitados de continuar la misión. Ya no podemos seguir. A menos de que nos diéramos un gelado. ¿Listo? Continuemos. Ok, dice que hemos llegado a la plaza donde hay una estatua en medio. Y que hay que resolver el siguiente acertijo. Debes de leer este mensaje encriptado para resolver el acertijo. Ajá. Y viene esto. Many guardians are at the door. ¿Cuántos guardianes hay en la puerta? Dos leones, ¿no? Sí, ¿no? Pues yo digo que dos. ¿Tú? Sí. Bien, ahí vamos. Lo hemos logrado. Nice. ¿Pero qué dijo al final? Que habíamos hecho todos los desafíos en 144 minutos. No, de la historia de Siena. Ah, hablaba de... no sé. Te valió madres. No es que chingón. Me valiera madres, es como que... ya, resolví el misterio. Está chingón porque pues, llegamos al Miguel Hidalgo y yo no sabía que Miguel Hidalgo... también había hecho la independencia de Siena. Cricoso, es el Miguel Cricoso. ¡Venga, dígamelo aquí, pendejo! Estuvo chido porque conoce Siena, un poco de la historia de Siena y... pasas seguramente vas acá por todos los lugares históricos, obviamente, y está divertido. Bien. Y compras ropa también, te manda a tiendas.
Según lo que... Para completar esta misión tienes que ir y comprarte dos vestidos. Ajá. No lo podrás completar en falda. ¿Pero qué? O sea, ahora hay que ir a comprar más. Pues sí. Estuvo bueno esto, me gustó. Hay que hacerlo en México. Con mi Garmin vamos viendo la distancia recorrida en kilómetros. Nuestra meta es recorrer 10 kilómetros diario. De no suceder eso... Para no engordar tanto. Exacto, exacto. Solo para no engordar tanto. Total que la regla es, si no logramos los 10 kilómetros, no hay postre. ¿Cómo encontraremos el tiramisú correcto? Caminando. Si no caminamos los 10 kilómetros, no lo sé. Pero estando en Siena, ni modo que no comamos un tiramisú. Pero espérate, unas chavas italianas que se nos acercaron nos dijeron que el lugar de los tiramisús era, redoble de tambores, Venecia. Es verdad. Qué raro, ¿no? Nunca me imaginaría que en Venecia es donde estaba el tiramisú. Espérate, voy a decir estamos algo terminando que me nuestro muy tour y van 8 kilómetros, nos faltan 2. Pareció muy cabrón que aquí, o sea, se cuenta la entrada en los restaurantes es una pasta o una lasaña. O sea, eso cuenta como la entrada. Ah. Ese es el first course. El primer plati. El primer plati. Ayer en el restaurante que estábamos un señor y una chava y su pareja estaban comiendo. O sea, primero se comieron un espagueti él cada y quien. Ella una lasaña y luego cada quien una pizza, así. ¿Y tú qué te comiste ayer? Pero bueno, yo no como eso diario. Yo como eso diario en un mes, o sea, no te cuento. ¿Pero qué comimos ayer? Pedimos un pulpo de entrada para los dos y cada quien una pizza. O sea, nos estamos adaptando. Ahí está, Siena. Dejamos Siena. Nuestro vehículo ya presenta marcas de Toscana. O sea, ya se está solidificando esta tierra, ahí vamos, se está encerrando chido. Estas son las afueras de Siena, Sienaville. Pero está muy curioso Siena, ¿no? Aunque Siena está súper de película. Nunca había estado en una ciudad así. Yo tampoco. Toda construida... ¡Ah, Como, ah, como no, no sé, no, sin, sí. sin espacio. Sin como espacio. Apretado, sin árboles. Sin árboles. Pero, la verdad, me encantó conocer Siena. Sí, sí, está bien bonito. Nunca había visto más que en las películas esa onda como, como si fuera un coliseo, pero de caballos y de que hay las butaquitas esas de sentarte, ajá, banderas. Está, ajá, muy medieval. Sí, una exacto. Ciudad muy medieval, Siena. Me encantó. Ya no tenemos que ir a Valquírico, ya vinimos aquí. Imagínate, acá todo el mundo se conduce o en un minicoche o en moto. Y la neta, hacen muy bien, porque traer un carro grande representa muchísimos problemas. El parquímetro cuesta $1.50 por hora. Euro. Euro, perdón. Y además siento que la moto es mucho más práctica y gastas menos gas y todo. Esa señora, muy bien. No hay no hay acomplejados de pene pequeño. Y si los hay, lo expresan de otra forma. Porque no pueden tener una camionetota blindada con rinesotes.